Buenos días, amigos del emprendedor. Esculpir en piedra, en mármol o en madera, un arte que despierta el alma, captura la esencia de lo humano y lo convierte en una obra magistral. Estamos con un artista talaverino y queremos que nos cuente su historia. A ver, Richard. Buenos días, amigos. Mi nombre es Richard Cárdenas Leguía. Soy artista plástico, escultor. En este momento nos encontramos en un taller de arte en la localidad de Talavera. Bueno, en cuanto a mi historia, yo tengo un concepto de ser artista, ¿no? Para mí el artista nace. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando yo tenía más o menos 4 o 5 años, siempre me gustaba jugar bastante con arcilla, hacía modelados, formas, y pasaba horas jugando y jugaba solo. Tengo entendido de que tú estabas en Lima. Mi pregunta es, ¿cómo es que decidiste regresar? Tú sabes de que nadie es profeta en su tierra. También es una anécdota eso. A ver. Yo estaba trabajando en Lima y me da una llamada el alcalde, que en ese tiempo era Juan Reynoso. Uh-huh. Y me dice, tú eres andahuaylino, talaverino, y vamos a hacer un parque. Quiero que vengas y darnos ideas, a ver cómo se puede hacer. Me invitó. Claro. Entonces me vine a hacer el Parque del Hermanamiento, que está junto al puente de Talavera. Claro, eso ha trascendido, ¿eh? Sí, sí, sí. Y, por ejemplo, esa obra es uno de los mejores parques de todo el valle. Cuando yo hablé con Juan, le dije, mira, mi punto de vista de planteamiento sobre ese tema es lo siguiente. Una persona está deprimida y quiere tomar su vida en forma negativa y se va al puente Talavera. A meditar, a reflexionar. A reflexionar. Y escucha el sonido del agua cayendo en el parque, 24 horas tiene que caer. Y es una terapia. Sí, la caída del agua es terapia. Entonces, en ese momento ve que la naturaleza es maravillosa, lleno de flores, todo lo que uno quiere, ¿no? Entonces, así es. Mejor voy a meditar antes de tomar una decisión fatal, me voy a sentar. Y se va y se sienta en el parque. Ve que es la vida linda y no toma esa decisión. Desde ese punto de vista yo le he planteado de esa forma. Y así tiene que ser, le dije. Claro, el arte es eso. Pues. El arte es transmitir la esencia humana, ¿no? A las personas que puedan apreciar, ¿no? De belleza, de tranquilidad, de paz, de... y todo le da. Así entonces, es. Con ese concepto hicimos ese parque. Excelente. Sí. Y bueno, también has hecho en muchos parques acá en la sí, zona. Sí, sí, sí. Y de ahí, bueno, vino otros contactos de diferentes municipalidades. Empecé a hacer varios parques y plazas de armas. Como remodelé la plaza de armas de Pacucha, la plaza de armas de Ocobamba, y así otros parques más. Hiciste una réplica también de Sóndor. También. En uno de los parques. Bueno, Richard. Quiero que me hables de esta obra. ¿Es de qué material? Esta obra está hecha en madera, cedro, es un gallo de pelea. Por ejemplo, para hacer esta obra lo que hice primero hacer un estudio del fenotipo del animal y qué lenguaje corporal le voy a dar a este animal. Entonces, en base a eso hice la obra, ¿no? Y está hecho a mano con todos los detalles posibles y se hizo a escala. La calidad, el detalle de las plumas, fíjese, hay una sensación de que el gallo está vivo. Eso es lo interesante acá. No sé cuál es la técnica que has usado para definir exactamente. Bueno, la técnica para la madera, pues es la talla en madera con gubias. Y es lo que he utilizado. Y está hecho a mano de una sola pieza. Extraordinario. Me encanta este trabajo y seguro que ustedes, amigos, también. Es de una sola pieza de madera. Bueno, continuamos con los trabajos. Aquí tenemos, por ejemplo, una obra hecha para la Municipalidad de Talavera. Es una estatuilla de todo lo que significa Talavera. Y bueno, la Municipalidad me hizo mandar para poder obsequiar a... personajes representativos de Talavera, homenajes, qué sé yo, y hice varios de estos. Es claro. En mármol cultivado y la base es madera. Así es. Luego... Acá, por ejemplo, vemos esto, es una prácticamente una réplica del Dakar, pero me dijeron que lo haga personalizar con la finalidad que sea
para el Rally Chanca de acá de Andahuaylas, la competencia de Automóvil Club. Entonces lo que hice es aumentarle el chullo, ponerle el puma y bueno, lo que es el Rally Chanca, ¿no? Bueno, esta, la Virgen María, acá está hecha en madera, cedro, y está a full detalle. ¿También de una sola pieza? Sí, de una sola pieza. Fíjese el detalle de las manos. Lo más difícil acá es hacer el rostro. Que claro, exprese, que esa, exprese esa sentimiento, sí, lógico. Sí. Muy bien. Acá también veo trabajos de una muela, el molar. A ver, explícanos, porque me parece que hay algo que guarda esa muela. Ah, sí. Por ejemplo, esta muela me hizo mandar un amigo odontólogo. Lo que está en la parte superior es el Coliseo Romano, y hecho a detalle, tallada piedra por piedra. Y bueno, encima se le ha pintado de color dorado, porque quería de esa forma, ¿no? Interesante, sí. Interesante. Acá también vemos trabajo de mármol, creo que este es... Sí, esta es una piedra de mármol travertino, es de acá de la zona de nuestra tierra de Andahuaylas. Hice la investigación... Aquí hay algo interesante, parece un choclo real, pero no lo es. A ver, Richard, explícanos. Bueno, acá, por ejemplo, podemos apreciar, es un choclo de acá de la zona, está hecho en mármol y la panca es real. Bueno, aquí podemos apreciar los tipos de mármol que hay en nuestra zona, en Andahuaylas. Este es un tipo de mármol de color crema. Este es el alabastro traslúcido, que también hay aquí. Este es otro tipo de mármol, otro color, que también hay aquí en Andahuaylas. Y aquí hay una variedad de mármoles de acá de la zona. Acá podemos apreciar también este mármol color negro. Estos son muestras de diferentes canteras que he traído. En la investigación que hice en diferentes lugares he encontrado más de 15 canteras de mármol. Acá, por ejemplo, podemos apreciar el último hallazgo que hice. Este material es un mármol donde hay la combinación rara entre el mármol, cuarzo y minerales. Porque normalmente donde hay el mármol se tiñe, ¿no?, con los óxidos de los minerales. Pero esta vez he encontrado una combinación del mármol y el cuarzo y minerales. Y de eso lo hice esto. Es también de acá de la zona, en Andahuaylas. Esto, por ejemplo, de acá también es el mármol, en bruto, acá podemos apreciar. Sí, pues. Y esto es lo que, bueno, lo he esculpido para poder hacer una muestra. Esto se puede sacar, mire. Es un círculo que hice para una muestra y se aprecia el... Bueno, Richard, el niño Jesús de Praga, ¿podrías explicarnos? Bueno, aquí podemos apreciar... ¿Esta obra? Esta es una obra del niño Jesús de Praga, que tiene la forma... Está en el material de hierro. Esta es la segunda obra a nivel de toda Apurímac que se ha hecho con el material de nuestra zona, que es el hierro. El perro. Es un pastor alemán. Sí. Es un pastor alemán hecho en madera. Es un cachorro. Está también con todos los detalles. Sí, impresionante. La lengua, los dientes. Impresionante. De los ojos. Asusta incluso. A ver, continuamos. Este es de madera ya. Sí, este, el tigre es de madera y está envejecido con tinte natural que es hecho del nogal de acá de la zona. Bueno, también hay trabajos de cuadros 3D. Fíjese, la yunza, la famosa yunza de Andahuaylas se detalla justamente en este cuadro. Parece un retablo, fíjense, la calidad de los instrumentos. Se nota la guitarra, el arpa, bueno, el atuendo de cada bailarín o cada danzante, fíjense. Centímetros, me parece. Y en la parte superior también hay otro cuadro 3D. Sí, ese cuadro, por ejemplo, tiene el nombre de Pulmón de los Andes. ¿Y por qué tiene Pulmón de los Andes? Porque... los dos pumas que se encuentran ahí le da la fuerza al ser humano para que tenga el valor de poder dominar el mundo, ¿no? La casa
las ovejas, es un, fíjense, parece una pintura. Eso es lo que impresiona. Interesante. Que se vea así, ¿no? A ver, acá se aprecia otro cuadro en alto relieve, fíjense, fíjense el detalle. Lo que me impresiona, siempre he visto en distintos lugares del país este tipo de puerta. Hasta la aldaba lo has hecho. Fíjense. Bueno, es impresionante este cuadro. Impresionante. Bueno, Richard, te felicito realmente por todo lo que haces. En este caso particular, por nuestra tierra Andahuaylas. Y justamente quería saber tu aporte a la sociedad andahuaylina. Es impartir conocimiento en cuanto a... fui docente en la escuela, en el Instituto Todas las Artes aquí en Andahuaylas. Durante 7 años he impartido el conocimiento que tengo de los estudios y de los avances que hice. Es el primer aporte. Y el otro, por ejemplo, hicimos un retablo con los estudiantes de 6 metros de altura por 4 metros y medio de ancho. ¡Wow! ¿Y dónde se encuentra ese? Eso se encuentra en Andahuaylas, en la municipalidad. Eso hicimos con todos los estudiantes, es de madera cedro. Un retablo con la Virgen, todo completo el retablo. Impresionante, porque un retablo describe una situación, describe, puede ser músicos, pueden ser folclore, puede ser las vivencias del ser humano dentro de la sociedad andahuaylina. Claro, entonces ahí, por ejemplo, hay una anécdota que se ha plasmado. La anécdota es que ese retablo se hizo del pisonay, que le llamaban en la feria, que estaba el árbol. Entonces, como iba a ser la vía de alto tránsito, lo han sacado, lo han talado ese árbol. Y al talar, nosotros hemos pedido que nos obsequien al instituto y de eso lo hicimos. El retablo. O sea, ha quedado un arte de lo que, del recuerdo que... El recuerdo de ese árbol, del pisonay. Era el último, le llamaban pisonay, pero no era. El árbol es cedro. Entonces, al hacer la investigación, nos dimos cuenta que era cedro y por eso hemos pedido en donación. Pero la anécdota de esto, ¿cuál es? Hemos decidido hacer un retablo y con una virgen. Y hemos decidido hacer la Virgen María Auxiliadora. Uh-huh. Entonces, al momento que hemos estado cortando la madera, así es, salía chispa. Entonces, como si abría un metal, un clavo o algo dentro, y encontramos varias balas dentro del árbol. Ah. O sea, en los conflictos, y de una parte de ese tronco, donde está la bala, hicimos el báculo de la Virgen María Auxiliadora. Y cómo encajó toda esa historia, que la Virgen que hemos destinado era la Virgen María Auxiliadora, y con su báculo, que auxilia. Entonces, cuando plasmamos en su báculo, pusimos ese pedazo, trozo de madera con la bala. Y eso está plasmado en esa obra de arte en la Municipalidad de Andahuaylas. Y me gustaría que los amigos que vienen a Andahuaylas vayan a visitar esa obra. Claro que sí. Ya está trascendiendo, ¿no? Ahora, otro tipo de aporte a la sociedad, ahora que se vienen las fiestas. Bueno, también hice la tiña de oro para el Pucllay. Y esta tiña, por ejemplo, ha sido bien acogida por las demás regiones. Inclusive hicieron sus videos. Claro que sí. Yo he visto algunos videos que están orgullosos de haber ganado la tiña de oro del Valle del Chumbao. Uh-huh. Así lo llaman, y en muchas regiones del país lo muestran como un orgullo de haber ganado el Pucllay del Valle del Chumbao. Sí, sí, casualmente. Y por ejemplo, para plasmar esta obra de arte, lo quise hacer el estudio consultando con diferentes arqueólogos, antropólogos, sobre qué instrumento musical en carnaval es el más importante, el principal. Y auténtico. Auténtico. Y llegamos a la conclusión que es la tiña. Y los demás instrumentos son complementarios a la tiña. Ese es el que da el ritmo y además es un instrumento que viene de épocas anteriores. Sí. No es importado, por decirlo así. No, es un instrumento
autóctono, wow, ancestral de nuestra tierra, de nuestro Perú. Así es. ¿Y este año? Este año se supone que ya la gente está preparándose también para ganar la piña de oro. Sí, 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 casualmente. Y ese, este carnaval me emociona bastante después del COVID que hubo, porque me ha dado COVID también. Tengo que aportar algo a la sociedad de Andahuayla, a mi tierra querida. Entonces lo que hice, y he estado analizando y pensé, dije, ¿no? ¿Qué mejor ahora en este carnaval? Aportar con las tres premiaciones de primer puesto a las tres categorías con la tiña de oro. Y lo voy a donar con mucho cariño para mi tierra. Espero que la municipalidad, las autoridades me escuchen y que se apersonen a mi taller, que es en el Jirón Trujillo, para hacer las coordinaciones del caso. Es un desprendimiento, pero ¿va a ser así gratis, gratis la donación? Sí, sí, sí. Lo voy a hacer gratis. La tiña mide más o menos 1,20 m de altura. Entonces, los tres primeros puestos de las tres categorías, la tiña de oro voy a donar. Bueno, Richard, tu despedida. Bueno, ante todo, agradecerte, Elio, por la entrevista, muy importante por el desarrollo de nuestra querida tierra, y agradecer también a Marino en Ambía, en el programa El Emprendedor, que también está aportando con el desarrollo de nuestra querida tierra. Por eso, un agradecimiento y un saludo, Marino. Hasta la próxima. Gracias, amigos. Hasta la próxima semana. Cuídense y mucha suerte.